¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Insane Trilogy. Y el día de hoy continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Y como siempre, ya sabes que si te gusta la serie y quieres más capítulos de Crash Bandicoot, está facilísimo. Lo único que tienes que hacer es darle like aquí en la parte de abajo. No cuesta absolutamente nada y si conseguimos suficientes likes, mañana mismo tendremos un nuevo episodio de Crash Bandicoot. Así es, tu like es poderoso e importante para que salga un nuevo capítulo, así que no dudes en dejarlo aquí en la parte de abajo, es totalmente gratis, no cuesta nada y con eso saldría un nuevo episodio. Ahora sí, con estas misiones ya están canijas, ¿eh? ¿Cuántas vidas tengo? 34. Si en algún momento se ofrece, creo que podríamos regresar con el osito polar, ¿no? Y quitarle las vidas que tiene. Digo, no me gusta maltratar animales. Pista salta justo después. Pista salta justo después de deslizarte para aumentar la distancia de salto. ¡Ah! Eso ya lo sabía. No me gusta maltratar animales indefensos como el osito. Digo, si fuera el oso gigante, ese como sea, sin remordimientos. Pero el osito no le hace daño a nadie. Excepto cuando me tira en los agujeros. Ahí sí me hace daño, pero fuera de eso... ¡Uy! Me los eché a los tres y no supe ni cómo. ¡A los tres! A ver, ¿esto se hunde? No, creo que no. Creo que eso no se hunde. Los que se hunden son los que están como agujerados. Hay unos que están como agujerados. ¡Uy, uy! Esa cosa salió de la nada. A ver, van a estar saliendo de la nada. Sí, van a estar saliendo de la nada. Así que yo voy a dar vueltecitas acá. ¡Todo loco y psicópata! ¡Todo loco y psicópata! Agarramos estas cajas. A ver si alcanzamos a conseguir gemas. Son 93 cajas. Son un buen. En la pista no decía nada de que en esta misión se ocupe... ¿Cómo se llama? ¿Gema? ¿Una gema especial? No dijo que hay ruta secreta ni nada. Entonces esperemos que podamos conseguir la gema de aquí y el cristal, lógicamente. Sin el cristal no somos nada. Sin el cristal simplemente no avanzamos en la historia. Así que esperemos conseguirlo. ¡Rompo! Bien, tranquilo. Paciente, mi Crash, paciente, eso. Uy, paciente y voy avanzando como si no hubiera robots asesinos ahí esperándome. Vamos, vamos, detrás de este. Bien, vamos, 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 eso es. Lo bueno es que esos van despacito, Lo bueno es que van despacito. Ah, chirrión, aquí cómo le hago, a ver. Creo que le tengo que pegar y echarme a correr. Creo que desde aquí no me alcanza, Aquí me quedo, bien. Bien, no me alcanza. Sacrificamos ahí un montón de cajitas. Pero, bueno, en realidad creo que tenían puros mangos, así que... ¡Puros mangos petacones, Wumpas! Me preguntan en los comentarios que por qué le digo mango petacón. Que qué es un mango petacón, mejor dicho. Me preguntan, Epsilon, ¿qué es un mango petacón? Un mango petacón, no sé si se den en otros lados. Pero aquí en México hay un tipo de mango que... Que así le llamamos, mango petacón. No sé si tenga otro nombre, creo que sí tiene otro nombre. De hecho, es su verdadero nombre, pero lo conocemos como mango petacón. No estoy seguro. Y se ve muy parecido a las frutas Wumpa. En serio. Muy, pero muy parecido. De hecho, tiene esa misma textura brillante. Los colores los tiene. O sea, tiene ese tono como que naranja con amarillo, con verde. O sea, se ve mucho como un mango petacón. Por eso así le digo. Así se parece demasiado. Esa es la única y la simple razón. Rompo, rompo, rompo. ¿Cuántas vidas? 36 ya. Bien. Lo único que me preocupa es que ya vamos a la mitad de... ¿Aquí no hay nada? Nada, no. Ya vamos a la mitad del juego. De hecho, creo que ya vamos más de la mitad del juego. Aquí está el cristal, mira. ¡Mira lo que a gusto el cristal! Muy bien, excelente. A ver, a ver, a ver. Creo que hay algo acá atrás, Creo que hay algo justo aquí. Y... Sí, pero... Pero creo que esto es para desbloquear una ruta secreta de otra misión. O sea, no tiene nada que ver con esta. Creo que es para liberar la ruta secreta de otra misión. De las que no hemos conseguido gema. Así que la dejaremos para más adelante, ¿no? A ver, hay un trampolín allá abajo. Así que salto. Ah, me lleva, no llegué. Bueno, ni modo. Cuando no se llega, no se llega. Y se acabó, ¿no? A ver, aquí saltamos acá. Una plancha asesina. Bien. Joder, aquí es donde se va a poner canijo, A ver, ¿aquí cómo es? Hay que saltar todos los nitros hasta donde están esos, ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo vi cerca! ¡Lo vi cerca! ¡Lo vi cerca! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Un 10 de 10, mi Crash! ¡10 de 10! ¡10 de 10! ¡No, no! ¡Espérate! ¡Primero son los de arriba!
Eso, uno, dos, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, bien, bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los tengo que contar, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vámonos, bien. Si no los cuento, no me sale, aunque me faltó una caja, ¿eh? Me faltó una caja en algún sitio. ¿O serían los nitros? ¿Había un nitro? No, pues sí, fueron los nitros, pero supongo que eso es más adelante, ¿no? Changos, estas cosas saltan. ¡Ah, ya me tronaron! Bueno, me quitaron a... al Mascarita Sagrada, así que no pasa nada. Mientras el Mascarita Sagrada, el que sufra y yo no. Ahí está, 93 cajas de 93. Sí, 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 era un nitro el que faltaba ahí. Y ya está hecho, así que no pasa nada. ¡Uy, esas mendigas ratas! Esas mendigas ratas se agarran dando vueltas y... y no, sí me la aplican, sí me la aplican. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí llego. ¡Oh! Apenas, ¿eh? Por poco y me resbalo, pero llegamos con gema y con cristal. ¡No puedo creerlo! Con gema, con cristal y toda la cosa. A eso se le llama poder. La que sigue, Diginit. Aquí hay dos gemas, aparte del cristal hay dos gemas. Y no es gema especial, son dos gemas plateadas. Pista, al excavar evitarás las plantas y las abejas, pero no los mazos. No dice nada de que hay una ruta... ¿cómo se le llama esta? La ruta de la muerte. La pista de la muerte. No dice nada de que haya una de esas. Entonces, no sé. No sé, hay dos gemas plateadas. Es lo único. Lo único raro de aquí. El asunto es cómo conseguirlas. Esta planta loca. Ok, ok, ok. Lanza ácido que explota. Ácido que explota. Ácido que explota. Y ya, se aplacó. ¿La puedo aplastar? Creo que con una plancha, sí, con una plancha es como se aplasta, así. Y vámonos, el asunto es que no me acuerdo cómo te sumerges en el suelo, cómo excavas. Sí se puede excavar, eso es muy cierto, pero no recuerdo el cómo. No me acuerdo de cómo, no me acuerdo de cómo. Planta, dime cómo, carambas, dime, dime. A ver, creo que era agachado, no. Haciendo plancha, no, agachado y... No me acuerdo. No me acuerdo cómo es que se excava, pero de que se puede, ¿eh? De eso sí estoy seguro. De que... ¡ándele! Por asomar la cabeza. De que se puede, de eso estoy completamente seguro. Esa cosa no sé qué hace, si me pega. Pero no hay que dejar que me toque. La clave del éxito será dejar, no dejar que me toque. ¿Vamos? Apachurrada, perfecto. Ahora para acá, vámonos. ¡Uy! ¡No me toque, señor! ¡No me toque! No sé qué hace si me toca, pero no quiero que me toque, en serio. Ahora para acá. Uy, un Mascarita Sagrada junto a unos nitros. ¿Quién lo viera, eh? ¿Quién lo viera con amistades peligrosas? Con malas compañías. ¿Quién lo viera el Mascarita Sagrada con malas compañías, no? Ahí voy. Ahí voy. Uy, uy. Bien. ¿Qué hubo? No se te hizo, planta. No se te hizo. Llevo dos mascaritas sagradas. Bueno, llevo mascarita sagrada nivel 2. Así que las cosas se pueden poner muy, pero muy peligrosas. Uy, una planta asesina justo aquí. Justo aquí. Y pasamos. Bien, listo, lo libré. Ah, lo libré. No sé ni cómo, pero lo libré esa cosa. Con permiso, con permiso. Bien. Jole, aquí hay de a dos. Me lleva, bien, escóndanse. Eso, cobardes. Cobardes, no saben la que les espera. ¿Bonus o checkpoint? Creo que primero el bonus y después el checkpoint. A ver aquí, trampolín. No hay nada. Nada más estas cajas, es lo único que hay aquí arriba. Y listo. Por cierto, en el Crash Bandicoot 1, todas las gemas especiales que había, ya las conseguimos, ya nada más falta conseguir unas cuantas gemas plateadas. Creo que como 9. 9 gemas plateadas u 8. Y ya tenemos el juego al 100%, ¿eh? Y nos podemos ir al nivel. Al nivel este secreto. Estaría bueno, estaría bueno. A mí me gustaría mucho. Me gustaría mucho. ¿Aquí qué? ¿Aquí qué hacemos? A ver, estas cosas llevan para arriba. Se me hace que hay algo allá arriba, ¿eh? Tengo que hacer como que el trampolín. Así. Ay, no, no llegué. No llegué, ahí voy. Ahí voy. Bien, ahí está, eso es todo. Eso es todo. Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es saltar aquí, aquí, aquí.
Bien. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Hay cosas que se me olvidan, pero hay otras cosas que no, sí se te quedan bien grabadas. ¿Por qué? ¿Será porque las repetiste una infinidad de veces para lograrlo? Y por eso hay cosas que sí recuerdas y cosas que definitivamente no. No. No sabes qué onda. ¿Saben que el Crash Bandicoot 1 se me olvidó porque... porque fue el primero que jugué? Y creo que ya no lo volví a jugar. Lo jugué una vez o dos veces. O sea, fue el que menos jugué. Es lo que... A ver. Ruta de la muerte. Oh, claro, ruta de la muerte. Pero acuérdense que en la ruta de la muerte no suele haber cristal. Así que aquí sale la abeja, mira. Uy, cuidado. Cuidado con la abeja que pica. Pica y duele la abeja. Pica y sí duele. Y más si te pica en la cola, ¿no? ¡Uy! ¡Dale! Eso, es que la maldita abeja se mueve tan rápido que no sabes a qué horas va a llegar. Y si le pegas antes de tiempo, es seguro que te pega, así que con cuidado. Con cuidado, bien. Con cuidado. Bien, vámonos. Bien, pasamos por aquí, pasamos por acá. La ruta de la muerte la podría hacer, pero lo que les digo del cristal es importante, ¿eh? Eso que les digo del cristal... ¡Uy! ¡Ay, mira! Ya me acordé. Ya me acordé de pura chiripada, pero así es como se mete. Mira, vas por aquí. Y aquí está el cristal. ¡Excelente! ¡Excelente, amigos míos! Y si yo salgo, puedo apachurrar estas plantas. ¿Creen que podría regresar? ¿Qué? Pero sí salté arriba de ella. ¡Ay, no puedo creerlo! ¿En serio? ¿Me quitó a los dos? ¡Y me quitó! Ahí sí fue una falla terrible. Una falla terrible. Eso sí no debió haber ocurrido nunca. Pero en manera de venganza, los voy a volver a aplastar. Y esta vez los voy a aplastar bien. Como debe ser. Como debe ser. Ahí estás. ¿Eh? ¿No que no? ¿No que no, papacito? Estas cajas... 58, 59, 60. Ok. 60 cajas llevamos aquí. Yo no me quería meter, pero bueno. Si ya me metí, pues ya que. A ver, hay que deshacernos de esta cosa. ¡Ay, mira! ¡Qué bárbaro! No, pues sí la regué, ¿eh? Porque yo podía matarlos nada más así estando enterrado. Y no lo hice. Ahí va. Bien. Aunque no sé de qué me sirve estar enterrado si tengo que saltar por acá. Y luego por acá. Y luego aquí me entierro. Aquí sí me entierro. Y luego voy para acá. Bien. Tenemos la... el cristal que es el que importa, ¿no? Creo que como sea, aquí termina la ruta. ¿Me regresaré o no me regresaré? Ese es el dilema. Quiero conseguir la gema, así que voy a tratar de... ¡Me picó la cola! Justo como les dije. What's up? Se me infló la cabeza, no puede ser. No, ya, olvídenlo. La gema la conseguimos después, ahorita no quiero hacer esto demasiado largo, así que vámonos nada más así. Y ya, con el puro cristal. Ya tenemos el cristal, así que no pasa nada. Teniendo el cristal, ya no pasa nada. Oye, mira, rompo las cajas sin la necesidad de golpearlas. Solamente así, y así. Y así, bien. Uy, la gema. Me gustaría conseguirla, pero la verdad me tardaría mucho en esta misión. Y no quiero entretenerme demasiado en esta misión. A ver, ya después la conseguimos en un directo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo dejamos para el directo porque hay que dejar unas cuantas gemas, ¿no? Hay que dejar unas cuantas gemas para el directo. 69 de 95. ¡Uy, señor plantita! ¡Uy, señor plantita! Espérese, no ande de agresivo, ¿eh? 87 de 95, ¡híjole! Sí la conseguiría, ¿eh? Sí la conseguiría la gema, pero no sé cuántas veces tendría que morir para poderla conseguir, así que... ¡Ah, lo dejamos para el directo! Hay que dejar algo para el directo, es lo que les digo. Si nos acabamos todo aquí, ¿qué chiste tiene, no? ¿Qué chiste tiene? Ya no habría directos de Crash. Los directos de Crash son muy divertidos. Muy, muy divertidos. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Diga, planta, sí te torea muy gacho. 89 de 95. Me duele en lo más profundo del corazón no haber conseguido la gema. Haberme largado cuando sé que podía haber conseguido la gema, pero ni modo. Ni modo. La ruta de la muerte no me iba a dar cristal y necesitamos el cristal para liberar al jefe. Si no, no se activa esa misión. La siguiente. Cold Hard Crash.
Cold Hard Crash. ¿Qué significa eso? No sé. Pero dice, pista, una carrera perfecta hasta la plataforma de la muerte la hace aparecer. Oye, pero si había plataforma de la muerte en la otra y no me dijeron. Había plataforma de la muerte y en la pista nunca me avisó que había una. Si no me avisan, ¿cómo carambas voy a saber? ¿Aquí no hay nada? No, no hay nada. Puede que haya algo, ¿no? Puede que haya algo escondido por ahí. De hecho, aquí arriba podría haber algo. No, nada. Una plancha. Una plancha y se acabó. Bien pudieron haber puesto una dinamita ahí escondida, como para tratar de trolearte, ¿no? Y que te murieras ahí. Justo ahí. A ver, vamos a tratar de darles en fila. ¿Eso? Bien. Les di en fila. Perfecto. Nada. Quería matar también al pingüino, pero creo que no lo alcancé. ¡Ay, no puedo! ¿De veras? Quiero subir en escalerita, caray. Ahí va. Ahí va. Exacto. Así era la escalerita como yo quería. Justo como yo lo planeé. Ahora la otra. En esta sí tengo que conseguir gema. Ya si no la conseguí en la otra, por lo menos en esta tengo que conseguir. Bien. Bien. Mangos, mangos, mangos. 47 vidas, ¿eh? Empezamos la misión. Empezamos el video con 34. Sí, 34, creo que sí. Y ahora tenemos una parte más. Bien, 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 bien. Eso estuvo cerca. Eso estuvo cerca. Listo. Pasamos. Aquí es donde se debe poner complicado porque todavía no sale la pista de la muerte. El camino de la muerte checkpoint. No está aquí. Uy, a ver, a ver, a ver, a ver. Espéreme, señor, espéreme. Ahí está, bien, perfecto. Uy, espéreme, señor. Uy, espéreme. ¡Ay, no manchen! Pero, ¿qué pasó? Si yo no estaba tan adelante, ¿qué? Me están troleando, ¿eh? Ya nada más me están troleando por el gusto de trolearme. No, olvídenlo. A ver. A ver, ¿cómo se hace esto? Tengo una oportunidad para pasar. ¿Cuál es esa oportunidad? Es justo ahora. Ahí. Bien, 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 bien. Ay, me quitaron la mascarita sagrada y ni siquiera estaba adelantado. Nada más era la pura nariz. Era la pura nariz lo que me aplastaron. Nada más. Nada más era eso. Ya, rómpete. Ya me caes mal. Híjole. Ay, pensé que no la iba a alcanzar, ¿eh? Pensé que no alcanzaría esa, pero por nada. Ah, mira, le cayó. Le cayó el hielo encima y se activó solita la bomba. Caemos por aquí. Caemos por acá. El bonus. El bonus. Acá no hay nada. Bien, vamos por acá. A ver. Esto se trata de... Me pregunto si será bueno entretenerme agarrando manguitos. Puede que sí, puede que no. Así, así, bien. Que exploten todos ya. Ya, de un jalón. Aquí, aquí. Y que se revienten los unos a los otros. Subo de este lado. No hay nada, una plancha. Bien. Si no agarramos suficientes mangos, no importa. Aunque son vidas. Los mangos son vidas, de verdad me duele no agarrarlos. Creo que sí los voy a agarrar mejor. Digo, yo decía de no agarrarlos por el hecho de que no quería entretenerme mucho rebotando en esas cosas, pero ya me mataron. ¡Ay, no! Pensé que me iban a matar, pero no la libré por nada. No. Salto, 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 salto. ¡Vámonos! ¡Ay, la alcancé! Alcancé a agarrar la vidita. Y sentí en mi pobre trasero cómo explotaban esas cosas, pero la libré. La libré. Vámonos. Tranquilo. ¿Y dónde está la dichosa plataforma de la muerte? No la veo por ningún lado. Uy, allá abajo hay un puerco spin. ¿Lo vieron, no? Creo que esto se hace así. Eso. Abrimos esto. La plataforma de la muerte no la he visto. O igual se me pasó por andar distraído. Se me pasó. Y por eso es que no la he visto. ¿Das vueltas tú? Sí, ya sabía. Ya sabía que dabas vueltas, mono. ¿Tú también das vueltas? Bien, ya sabía. Muere. No, miren, aquí está. Bien, sabía que no se me había pasado, ¿no? Está bien que soy distraído, pero no tanto. Híjole, pero ¿y la gema? Digo, ¿el cristal? ¿Es la pista de la muerte o el cristal? Una de dos. Yo prefiero el cristal. Así que, vámonos por aquí. Vámonos por acá. Vámonos por acá. ¡Plancha! Perfecto. Híjole, y todo para que ni siquiera estuviera el cristal, ¿eh? Ni siquiera estaba el cristal aquí. Me lleva. Ya sacrifiqué una pista de la muerte. Yo pensé que había cristal aquí y que si agarraba la pista ya no lo iba a agarrar ese.
pero parece que lo hice en vano. Mi sacrificio fue en vano. Muere. Tú das vueltas, sí. Muere, muere. Gracias. No, y del cristal ni sus luces, ¿eh? ¡No! ¡Ah, hijo de su madre! Me planchó y me va a volver a planchar seguramente, ¿no? Ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, gracias. ¡Uy, estuvo cerca! ¡Uy, estuvo cerca! ¡Changos, ahora cómo voy a pasar ahí! ¡Ah, se esconde! ¡Bien, vámonos! ¡Esconde las espinas! ¡No sabía! ¡No sabía que escondía las espinas! Ahora por acá. ¡Muere! ¡Uy! Presiento que... el cristal iba a estar en la ruta de la muerte esta vez. Y yo no la agarré. No agarré la ruta. No agarré la ruta. Estoy preocupado. Estoy preocupado porque si no conseguimos el cristal tendríamos que volver a entrar. Tendríamos que volver a entrar y San se acabó. Aquí nada. Nada de nada. Tú, pingüino, ¿por qué no das vueltas acá donde está el nitro, eh? ¡Ah! Ay, ¿por qué él no revienta el nitro? Debería, ¿no? Él también debería reventar el nitro. Yo porque soy el único que se muere cuando los toca. No es como que el pingüino sea de los malos. Digo, no tiene cara de malo. ¿Acaso ustedes le ven cara de malo al pobre pingüino? No, no, no. Te lo ponen como si fuera malo. Hay una caja detrás de esos nitros. ¿Me atreveré? Me atrevo, sí, sí, sí. Sí me atrevo. Sí me atrevo, mamá. Sí me atrevo. Bríncale, eso. Eso, regresa. Pegadito a la pared, pegadito a la pared, Crash. Eso, eso. Casi me voy. Casi me voy al hoyo por andar pegadito a la pared. Uy, esto se ve complicado, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Una vida. Había una vida allí, pero no voy a sacrificar mi vida. No voy a perder una vida para agarrar otra, la verdad. Prefiero dejar esa vida allí. ¿Y el cristal? ¿Ya lo agarré? No. No, el cristal no está. ¿Qué onda? ¿De veras el cristal no lo agarré? No, sí, ahí está. ¡Wow! Pues de haber sabido... de haber sabido que aquí estaba el cristal, sí me hubiera ido a la ruta de la muerte, ¿no? ¡Ay, mendigo! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Ay, no le di! ¡Adiós! ¡Ay, no le di! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, no le di! Quería darle al TNT. Quería mandarlo volando hacia el TNT para que explotara. Pero no, no le di. A ver, tú... no me voy a entretener contigo. Aquí me voy. ¿Lo planché? Creo que sí, ¿eh? Creo que aplasté al puercoespín ahí. No estoy seguro, a lo mejor son alucinaciones mías. A ver. Justo aquí. Aquí, bien. Bien, y con esto 135 de 155. No, pues olvídenlo. Pues, ¡ay! ¡Ahí había un hoyo! ¡Qué troleada me dieron, eh! Ese hoyo lo tienen muy bien escondido precisamente para que te caigas en él. Pero... no me la aplican dos veces. Bien, vámonos. Aquí, escalerita. ¿Ya llegamos? Creo que aquí había algo arriba. No. De todos modos, creo que no conseguimos la gema, ¿eh? Porque para conseguir la gema, teníamos que haber usado la ruta de la muerte. Y no entré, así que... así que... ni modo, cuando no se puede conseguir gema, pues no se puede y se acabó. La siguiente misión, Ruination. Así se llama la misión. Ruination. ¿De qué se trata esto? No sé. Pista, consigue la gema verde en otro lugar para desbloquear una nueva ruta. ¿Tengo la gema verde? No lo recuerdo. No recuerdo si tengo la gema verde. Pero creo que sí, a ver. ¡Sí, sí la tengo! ¡Oh, perfecto! Entonces puede que consigamos... ¡uy! Puede que consigamos gemita aquí, pero es una de esas misiones difíciles. ¡Ay, mira! ¡Qué escondidito se tenían ese nitro, eh! ¿Cómo se ve que no querían que chocara con él? ¡Ahí va! Hicieron lo que les dije que hubiera estado bien que hicieran en la misión pasada, ¿se dieron cuenta? Aquí te plancho y paso. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! Esperamos a que lance fuego esa cosa. Y ahí está, bien. El checkpoint, ¿dónde estará la gema verde? No sé si estará escondida, si estará presente en todo lugar. Explotamos eso, explotamos este. Sí, se muere. Pensé que no se moría y que me iba a morir yo. Pero parece que el changuito sí muere, así que todo bien. Todo bien. Aquí saltamos. ¡Oh, un burubuga! ¡Qué bien! Qué bien, no sé para qué lo voy a ocupar. Si me lo están dando es por algo. Pero está bien. ¡Ay, no manchen!
Se pasan de lanza, ¿eh? Puro nitro me pusieron. Puro nitro. Y nada más que nitro. Bien, gracias. Gracias. No sé ni cómo pasé ahí, pero pasé. Aquí está la gema verde, bien. Perfecto, punto de control. Excelente, excelente. Vámonos, mascarita sagrada, que tú me vas a ayudar. Aquí hay un tronco. Ship, ship, ship. Tronco, tronco. Bien, vámonos, vámonos, mascarita. Vámonos, mascarita. Bien. Hasta aquí todo excelente. Aquí no cae tronco, creo. Bien, bien, bien. Casi me deslizo en un mal lugar. Híjole. Otro tronco, pero viene la cámara diferente. Entonces este sí va a estar canijo, ¿eh? ¡Ay! No, ni siquiera llegué. 400 vidas después. Bueno, no son 400, pero sí ya perdí un buen cacho de mis vidas. Como 3. Como 3 de las 50 que tenía. Digo, ustedes podrán decir, no manches, sino nada más 3. Pues 3 para mí son muchas. Sí, mira, teníamos 50 y ahora tenemos 47. ¡Qué bajo he caído! ¡No puede ser! No puede ser. Vamos, vamos, vamos. Tranquilito que te deslizas. Tranquilito que te deslizas. Bien, llegamos. Bien, llegamos. Aquí se trata de correrle, ¿no? Correr y correr y correr. Y aquí no hay nada. Y aquí. Bien. No hay nada de este lado. 12 cajas de 84. Olvídenlo, ¿eh? Creo que no vamos a conseguir gema. Pero lo que sí es que aquí viene otro tronco. Así que vámonos con cuidado. Bien. Ahí va, tranquilo. ¿Por qué te sales de la pista? No sé. Me siento más seguro saltando del otro lado. Aquí está, una gema, wow. No, sí conseguimos gema, olvídenlo. Creo que había 2 gemas en esta misión, ¿no? Hay 2 gemas en esta misión, eso es lo que significa. Y si conseguimos todas las cajas, que lo dudo mucho. 14 de 84, no, es que está difícil. Está difícil. Me faltan muchísimas, aunque quién sabe, reventando esta cosa, puede que lo logre. Aunque tengo que dar toda la vuelta otra vez porque resulta ser que tengo que saltar desde aquí, pero para eso me voy a deshacer de todas las ratitas primero. Todas las ratitas, ahí va una, ahí va otra. ¿Saben a qué me recuerda esto? ¿Se acuerdan a un nivel de Mario World en que hay en el que hay unos rinocerontes en una plataforma moviéndose así como esta? Me recuerda a eso precisamente. Viene tronco, viene tronco. Lo veo, lo veo. Tronco, 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 bien. Tronco, 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 tronco. Échalo, bien. Y adiós, gorilota. Perfecto, ya ni vi si conseguí todo. Ah, caray, espérate. 40, no, 27 de 84, no, olvídenlo. Olvídenlo, ni la mitad de las cajas alcancé a conseguir. ¿Qué se ocupa para eso? No sé. Ah, una ruta de la muerte, ¿no? ¿Esta es la misión en la que dijeron que había ruta de la muerte? Creo que sí. Entonces más bien eso es lo que me hizo falta. Que me morí. Y por culpa de eso no agarramos la gema. Última misión y nos vamos contra el jefe Big Having. ¿Qué significa eso? Tampoco lo sé. Pero hay una gema especial. Eso sí lo veo. Hay una gema especial. Se oculta tras un engaño muy astuto. Tras un engaño muy astuto. ¿Una puerta falsa otra vez? Puede ser, la última vez que dijeron eso estaba detrás de una puerta falsa. Así que podría ser esa. Podría ser eso a lo que se refieren. O un arbusto. O uno de estos tipos. No, él no tenía ninguna gema. Lo que sí veo es que aquí es donde te sumerges. Podemos deshacernos de esta, ¿no? Feliz, feliz. ¡Qué feliz soy! ¡Ah, ya me acordé de esta misión! En esta misión podemos conseguir un montón de vidas. Un montón de vidas. ¿Vidas? Denme vidas, cara. No, bueno, no me dan. No me va, no me dan vidas. Y si no me dan vidas, pues ya, ¿qué se le hace? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¡Rómpelas! ¡Rompe todo! Bien. Hasta donde puedes. Miren, aquí en estas colmenas sale más de una abeja. Y en estas puedo conseguir un montón de vidas. Ahí está, miren. Un montón de vidas, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Una más? ¿Eso? ¿Una más? ¿Una más? ¿Una más? ¡Una más! No sé cuántas vaya a necesitar. Lo bueno es que aquí estaba el checkpoint. Así que, bueno, ya una más y listo. Nos vamos. Listo, vámonos. Me deslizo por aquí. Me deslizo por acá. Hay una vida justo de este lado. Ay, pero tenía que quedarme ahí. Bueno, ya que
De todos modos, tengo un mejor método para conseguir vidas. Y aquí, para no batallar con las abejas, vamos a irnos sumergidos bajo tierra. Perfecto. Perfecto. Vamos, bien, sumergidos, porque vienen las abejas. Se los dije, las abejas son unas desgraciadas, no te dejan tranquilo ni un momento. ¡Vamos! ¡Uy! Les digo que una de esas cosas jamás me ha tocado. Y no sé qué hace si te toca, pero no puede ser nada bueno. No puede ocurrir nada bueno si te toca esa cosa. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hay una! Una se salvó. Ya, ya, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. ¡Uy! Llegué, bien, no sé ni cómo, pero alcancé a llegar. ¡Otra vida! Yo estoy sacando vidas gratis. ¡No! ¡Esta! ¡Oh, sí! Lo hice bien. Es que esa cosa, aunque esté sumergido bajo tierra, sí te pega. Aunque esté sumergido bajo tierra, esa cosa sí te pega. Entonces, por eso pensé que la había regado, pero siempre no. Siempre no. Eso, muerto. ¿Vienen las abejas? No, no vienen. Perfecto. Ahora aquí hay una escalera de... ¡Oh! Ya me acordé, sí. ¿Eh? 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 No me hace nada este nitro. Ese es el engaño astuto al que se referían. Tú vienes aquí, llegas a esta ruta, y en este lugar encuentras topos. Bien. Encuentras topos. Y aquí debe estar la gema. Sí, es aquí. Mírenla, ahí está. La gema bien portadita. Gema morada conseguida. ¿Cómo lo hizo? No sé. No sé cómo lo hizo para conseguir esa gema, pero de que la consiguió, ¿eh? De que la consiguió y me quitaron la mascarita sagrada. ¡Rip! Mascarita sagrada. ¡Uy! Ok. Ok, bien. Hasta aquí todo excelente. Vamos. 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 ¡Ay, no! ¿Por qué hice eso? ¿No me deslicé? ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Uy, esto va a estar complicado, eh! ¡Ah! ¡Lo sabía! Sabía que algo malo sucedería, pero tengo la gema y es lo que importa, aunque me gustaría conseguir la otra también. Ahí está una vida, ya recuperé mi vida. ¿Se dan cuenta? Acabo de recuperar mi vida como si nada. Ese es el secreto del éxito. ¡Mueran, malditas abejas! ¡Nadie las quiere! ¡Lárguense de aquí, chuchu! Les echo Sprite. Se mueren. Veneno para abejas. Otra vida. Mira, voy consiguiendo vidas como si nada. Ya saben, cuando queramos más vidas, si me veo escaso de vidas, lo único que tengo que hacer es volver a ese sitio. A ver, a ver, a ver. 94. Pues ya conseguí la gema. Creo que ya ni siquiera es necesario regresar allí, ¿eh? Vámonos. 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 Bien. Uy, escapé como si nada, ¿eh? Aquí. Aquí, no, espérense, espérense. Espérense. Bien, es que te persiguen nada más por cierto tramo. Llega un momento en el que dejan de perseguirte las abejas. Uy, y es justo este. Es justo este tramo en el que dejan de perseguirte. ¿Vidas? Quiero una vida. Me apetece obtener una vida extra. Vámonos, aquí está el bonus. Excelente, puede que consigamos la otra gema, ¿eh? Si en la ruta donde estaba la gema morada había puras, puros nitros. O sea, no hay cajas normales, sino puros nitros. Puede que consigamos la gema plateada aún. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Aunque puede que el que detona los nitros estaba allí y no llegué al final, así que no lo podré conseguir, tristemente. Solamente tenemos la gema morada hasta ahorita. Y creo que el cristal, no recuerdo si ya agarramos el cristal. ¿Ya lo agarramos? No lo recuerdo, en serio. Ay, ¿qué pasó? Aquí, Crash. ¡Uy! Estuvo cerca. Estuvo cerca eso. No, aquí no hay nada. Hay puros nitros. 15 de 34. Pero las otras cajas son nitros, así que tenemos que encontrar el detonador. Mientras no lo encuentre, yo sacando vidas a lo baboso. ¿Se dan cuenta de eso? Aquí está el cristal. Bien. Que no vienen abejas. Excelente. Excelente, no vienen abejas. ¿Una vida más? Una vida más, ¿no? Una vida nunca se desprecia. ¡Ay, una vida, dije! Ahí vas, bien, perfecto. Una vida extra para Epsilon. Vienen las abejas, vienen las abejas, claro. Claro, era obvio que iban a venir. Vámonos, vámonos para... ¡Ay,
hijo de su madre, casi. Casi no llego. Por poco y no llego. Vámonos, hundiditos. Hundiditos, hundiditos. Bien. ¡Ay, ahí está el detonador! ¡Qué buena onda! 94 de 94. Hazme el favor, ¿eh? Hazme el favor. 94 vidas de 94. Gema plateada, gema morada y cristal. ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena estuvo esta misión, ¿eh? Complicada, sí, pero buena, a fin de cuentas. Pa, 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 para, pararara, pa, me lo saco de la cola el cristal. La gema esta la vomito. Y este, justo allí. Excelente, ¿eh? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿A quién se le antoja? Un poco de esto. Un poco de esto y un poco de aquello. ¿Quién me habla? ¿Quién viene? El cabezón, ¿no? Crash. ¿Qué pasa, mi cabeza? He descubierto que el Dr. Nitrus Brio, el inventor del rayo Evolvo, está organizando al enemigo. Brio fue el culpable de nuestros malentendidos en el pasado. ¿Ah, sí? Me obligó a ayudarle en su complot para dominar el mundo. ¿Ah, y sí? Ahora ha vuelto. Intentará interponerse en nuestro camino. Ten cuidado, Crash. Ni quien te crea, cabezota. No te escucho. No le escuché nada, hay como que interferencia. Ah, qué cosas. Doctor N. Jean. El Doctor N. Jean. Ay, híjole, este cómo se mataba. No me acuerdo bien, la verdad, No me acuerdo bien de cómo se mataba este mono. Pero ahorita lo averiguamos. Pista. Esquivar te mantiene a salvo, pero hace que te resulte más difícil apuntar. O sea, ¿cómo? Como dice el Dr. Cortex, dame los 20 cristales que has cogido. ¡Ashi! ¡Ashi me los quiere quitar, señor! ¿Cómo se mataba esta cosa? No me acuerdo, No me acuerdo. ¿Qué hace? ¿Qué hace usted, señor? No entiendo. Creo que... ¡Ay! Saca el láser. 400 vidas después ya me acordé cómo se mata esta cosa. Pero siempre fui malo atinándole los manguitos estos. A ver, me voy a quedar aquí parado. Y le voy a tratar de atinar lo que se pueda y ya. Es que se los tienes que atinar cuando abre el arma. Pero luego lanza este mendigo láser. Y todo vale gorro. De hecho, creo que cuando está disparando es más fácil, Cuando está disparando es más fácil. Vean, 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 vean. Ah, no, olvídenlo. Olviden lo que dije. ¡Ábrela! ¡Ábrela! No, va a disparar. Sí, va a disparar. Va a disparar. Y le damos a este. No, no alcancé. Me lleva. Me lleva. Pero aquí sí le doy. No le estoy dando ninguno. Ninguno. Y ya le falta nada para morirse, que es lo peor de todo. Ya le falta nada para morirse y no le estoy atinando. ¿Va a disparar? Ahí. ¡Ah, no! ¡Le di! Justo antes de que disparara le alcancé a dar en una mano. Falta la otra. Falta la otra. Si le doy a esa, ya la hicimos. Vamos, 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 vamos. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. ¿Va a disparar? Sí, claro. Era obvio que iba a disparar. Ay, ni siquiera le di. Bueno, me voy a quedar aquí. ¿Para que abra su arma? Ahí la abre. ¡Ábrela! Pero es que si ni siquiera la abre, ¿cómo carambas quieren que la destruya? Ahí está, por fin. Este jefe no es de esos que puedes matar rápido, porque se agarra moviendo. ¡Uy! Ya cambió de arma. Ahora sí ya cambió de arma. Y luego de esta, creo que después de esta sigue una que saca en el centro, Creo que me tengo que quedar en medio aquí. Y me parece que después de los misiles saca un arma que tiene en el pecho, creo. Pero aquí lo que sí recuerdo es quedarme aquí en el centro. Y le atino por lo menos un manguito. Por lo menos uno de tantos. Y cuando dispara, como siempre, lo vas persiguiendo. Bien, ya les está saliendo electricidad. Cuando empiezan de eléctricos es cuando ya... Bien, uno. Uno, bien. Uno, bien, bien. Ahí está, le destruye el de la izquierda. Uno más y listo, Uno más y listo. Ábrelo, ábrelo, mono. Ábrelo y no te enojes. Ábrelo y tienes prohibido enojarte. Ábrelo, eso es. Ay, no le di ni uno. No le estoy dando ninguno. Ahí está, le di, pero lanzó un misil. ¿Por dónde cae? ¿Por dónde cae? ¡Uy! Bien, bien, lo esquivé. Lo esquivé. Ahora sí sigue el arma del pecho.
Va a sacar un arma en el pecho. Pero creo que de esta no le puedo dar. Me tengo que quitar rápido, ¿sí? A esta le das nada más así como que de poquito en poquito. Y ya. Y ya es todo. Hay que dejar lanzando los mangos aquí, creo, miren. Aquí voy a dejar lanzando los mangos y me largo. ¡Ahí está! ¡Se murió! ¡Excelente! Bien, amor y paz, mi crash. Perdí como 4 vidas o 5. Ganaste un trofeo Match Greeked. Greeked. No sé cómo se pronuncie, pero ganamos por fin. ¡Wow! Este sí me costó, ¿eh? ¡Lo logramos! A pesar de mi falta de habilidad para atinar mangos. Creo que lo logramos y salió bastante bien. Completamos otro piso, señores. Creo que el siguiente marca el final de Crash Bandicoot 2. Si quieres que sigamos con Crash Bandicoot 3, lo único que tienes que dejar es tu like. Ya lo sabes que si conseguimos muchos likes, la serie desde el comienzo ha tenido muchísimo apoyo, de 2500 a 3000 likes en cada video. Así que si seguimos con esos 3000 likes por video, créanme que vamos a seguir con Crash Bandicoot 3 y así alargaremos un poquito más la serie. Así que no se olviden de dejar su like también para que haya otro directo de Crash Bandicoot. Y con todo ese apoyo, claro que seguiremos trayendo más contenido. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! No olviden compartir los videos con sus amigos. Aquí en la parte de abajo están las redes sociales oficiales. En tu pantalla te están apareciendo algunas sugerencias de videos que tal vez te podrían interesar. Si les das una oportunidad, tal vez terminen gustándote. Yo mientras juego con mi yo-yo y nos despedimos. Claro, mira, soy un experto en el yo-yo. Todo un experto. ¡Qué bárbaro!